¡Hola a todos! Bienvenidos al Super Mega Haul del mes, que ya sabéis que es un conjunto de clips que voy grabando durante el mes de las cositas que me compro, me llegan, me regalan, etc. Así que vamos a empezar ya con, adivina qué, dos sorteos que le ha tocado a mi santa madre en Instagram. Y el primero que te voy a enseñar es uno que yo, sentimientos encontrados hacia esto, la verdad, porque bueno, ni lo conocía ni se me habría ocurrido nunca, ¿sabéis? Pero le encuentro el lado útil, digamos, pero también le encuentro que esto es un desperdicio y una manera de producir residuo importante. Así que bueno, os voy a enseñar bien de cerquita el producto, el paquetito, ¿vale? Es este de aquí, se llama Bale Up, ahí podéis verlo. Dice que está hecho en España, en Lugo concretamente, que es 100% biodegradable, reciclable y ecosostenible. Viene presentado en dos formas, no sé si será el mismo tamaño o qué. ¿Y qué es esto? Pues esto es, como su propio nombre indica, un velo. Es un velo que tú abres y te colocas encima sobre la cabeza. Te voy a dejar apareciendo por aquí una foto para que entiendas el concepto, porque yo ahora mismo no voy a abrir uno de estos. Con esto lo que conseguimos es que tú te lo pongas, con las siguientes ventajas que te voy a leer a continuación, ¿vale? Evita manchas de maquillaje en la ropa, evita que el maquillaje se estropee con roces y arrastres, cuida del peinado, es decir, no te despeinas cuando te sacas o te pongas una prenda, evita posibles enganches de gafas, pendientes o piercings y evita contagios por contactos y alergias a fibras o lanas. Este pack que os he enseñado con los 5 velos estos cuesta 11,50. No sé qué pensáis ustedes, porque a ver, el propósito de la marca es que se encuentren en todas las tiendas, en los probadores, ¿sabéis? Yo no voy a poner esto, no me lo voy a poner en la cabeza, ¿sabéis? Porque llámame loca, pero yo no voy a poner esto en la cabeza. Yo asfixia perdida, no, es que no. Y no me mancharé la ropa de maquillaje, pero me mancharé la vaina esta de maquillaje. Y al final, pues, no sé, no lo he probado, ya te digo. No me da mucha confianza, igual lo pruebo y me parece una fantasía. Pero a mí, así como concepto, no pretendo faltar al respeto, de verdad que no. Pero me parece un poco tontería y ya te digo, sobre todo, una manera de producir residuo para el medio ambiente que no es ni medio normal. Dice que son velos reutilizables y que son biodegradables. Al final, pues no produce tanto impacto a la hora de contaminar que un producto que no lo sea. Pero igualmente es un residuo, o sea, quiero decir, lo probaré. A ver qué tal, a ver qué pasa, y os mantendré actualizados, ¿vale? Pero ya te digo que no sé, me parece una vaina un tanto extraña. ¿Qué pensáis vosotros? Por favor, contádmelo. Os lo dejo aquí bien de cerquita para que lo veáis. Contadme, por favor, si los habéis probado, si llama vuestra atención, si os compraríais esto. Porque además, yo pienso, el hecho de que sea reutilizable, si lo pretendes poner en una tienda de ropa, ¿quién va a reutilizar una vaina de esta? O sea, porque yo no me pongo esto después de que se lo haya puesto cualquiera, ¿sabéis? Esto es un uso y a la basura. Si lo compras tú para tu uso personal, pues bueno, pero quiero decir, es tan sencillo como vestirte antes de maquillarte, ¿no? No sé. Y ahora os enseño el segundo sorteo que le ha tocado a mi madre, que viene de manos de la marca Darcos. Os lo enseño ahí bien cerquita, el neceser que han incluido con todas las cositas. Es bastante mono, muy elegante. Qué elegancia lo de Francia. Y dentro está completamente lleno de tiestos, ¿vale? Que vamos a ir analizando ahora uno a uno. El neceser por dentro, la verdad es que es bastante amplio, ¿eh? Tiene muy buen tamaño. Viene dentro una correíta de estas, que es para que lo enganches al neceser y te lo hagas bolso, ¿vale? Y vienen 6 productos de la marca Peggy Sage y una lamparita para las uñas. También es de la marca Peggy Sage, ¿vale? Me he equivocado, no son 6, sino que son 7, porque la lámpara también viene con su cable para cargarla. Y es tal que así, muy tropical ella, ¿sabéis? Muy, no sé, llamativa, florida. Puestos a elegir, yo la habría puesto completamente negra y santas papas, pero bueno, pues es tal que así. Es chiquita, ¿eh? Ya te digo que esto es para meter a lo mejor 2 uñas o 3 uñas, porque todas aquí no cabe, ¿vale? No funciona esto bien, creo yo al menos, ¿vale? Y el modelo se llama Tropical, ¿vale? Ahí podéis verlo. Luego también viene con este producto de aquí, que es un Cleaner Triple Action, es decir, un limpiador de uñas de triple acción. Trae 125 mililitros. Tendría que investigar si la marca es cruelty free o no, porque ahora mismo no podría asegurarlo. Pero bueno, esto por aquí. Y luego, ya os digo, de la misma marca viene también este paquetito de esponjitas, de estas que vienen cortadas como el quesito, ¿sabéis? Y luego vienen 4 productos para uñas. Viene la base y el top coat, que son de la línea ILAC o ILAC. El top coat tiene un acabado rosita lechoso, milky pink. Y la base dice que es semi permanente. Cada botecito, tanto estos que os acabo de enseñar como los que os voy a enseñar ahora, traen 11 mililitros y estos son 2 colores, ¿vale? Dice que requieren 2 minutos a la lámpara para secar. Son también tonos semi permanentes. Y bueno, pues son los ideales para hacerte una manicura francesa, ¿vale?
¿vale? Tanto el blanco puro como el Besa a la Novia, que es un rosita clarito, pastelito, prácticamente transparente, ¿sabéis? Y bueno, ahora voy a enseñaros unas cositas que me compré en Ikea, y es que fui a por unas cuantas velitas porque ya estaba sin prácticamente, así que os voy a enseñar una a una. La primera que me cogí es esta. Se llama Estaca y quema durante 20 horas. Y esta huele a humo. Cuando la estuve comprando se lo estaba comentando a mi madre. Digo, es que esto es humo. Esto huele a una chimenea de un país nórdico, ¿sabéis? Con mogollón de frío en plena Navidad, la chimenea puesta y una mantita de cuadros por encima. Es que a eso huele, a eso huele. Increíble, me encanta. Luego tengo esta otra de aquí que se llama Storskon y quema 40 horas, ¿vale? Y esta me huele a mí exactamente a arándanos, frutos rojos, esa vaina, lo que se refleja en la foto, pero a natural, ¿sabéis? A la fruta en sí. Me flipa cómo huele. Aunque sí que es verdad que si después encendido huele bastante, huele potente, puede ser un olor que llegue a cargar un poquito el ambiente y que te haga doler la cabeza. Si bien es verdad que normalmente las velas de Ikea, una vez prendidas, nanay, no huele. Pero bueno, la misma vaina, pero esta es de vainilla, se llama Singlish y quema 25 horas. Y lo mismo, así huele muy bien, muy rico a vainilla natural, no a vainilla artificial, pero después no suele oler tanto, ¿vale? A mí eso no me importa realmente porque simplemente el olor a vela quemada a mí ya me gusta y ambienta, ¿sabéis? Sobre todo si apagas la luz y dejas las lucecitas de las velas, es un ambiente que me tranquiliza, que me da paz, ¿sabéis? Pero si huele demasiado puede llegar, ya te digo, a dolerme la cabeza y pues no es plan, así que bueno. Y esta otra de aquí se llama Valdoft y quema 25 horas también. Y esta huele a plantas, no huele mal, ¿eh? Pero bueno, a mí no me huele a nada en concreto, ya te digo, es que huele a planta, pero bien, a planta perfumada, ¿sabéis? Y bueno, esta que tiene el vaso especial, diferente a los demás, costaba 1,70 si no me equivoco. Luego estas dos salían 1,50 cada una y esta de aquí salía 3 euros, que es la más grandota. Así que nada, muy contenta con mis velitas. Debo decir que ni las velas ni lo que os voy a enseñar ahora lo pagué yo en el Ikea, sino que lo pagó entre mi santa madre y mi santo novio. Así que bueno, ese día me consintieron. Pero bueno, os enseño que también cogí este marco de aquí. Este marco ya os lo he enseñado otras veces porque de hecho este de aquí y este de aquí son exactamente el mismo que este, pero me hace falta uno más, ¿vale? Para otra foto. Así que nada, pues simplemente me lo cogí. Es de la línea Fiskbu y mide 10x15, ¿vale? El marquito es de madera, pero lo que es el vidrio, lo que sería el vidrio, es plástico, ¿vale? Y luego por detrás está el que así, que es cartón. Cuesta 1,50€, la verdad es que muy baratito. Y el apaño te lo hacen, no es el mejor marco del mundo, pero oye, está muy bien de precio. Y luego por último cogí esto de aquí, pero para que lo tengáis como referencia, se llama Kalas. Estos suecos de verdad con los nombres, yo es que no lo entiendo. Y esto por aquí, ahora se os enseño bien, son unos cuenquitos. Son 1, 2, 3, 4, 5, 6 cuenquitos, ¿vale? De plástico en diferentes colores, en tonos así pastelitos. Muy monos, la verdad. Creo que están más indicados para niños pequeños, pero bueno, yo los he cogido básicamente para los gatos, para sustituir los comederos que tienen. Mirad qué monos son por dentro. Si es que tienen ahí hasta un trébol de 4 hojas, fijaos qué monis. Y bueno, como os digo, yo lo pienso utilizar tanto para la comida normal, ¿sabéis? Como para sustituir los comederos de los gatos, porque creo que tiene tamaño ideal para comedero de gato, ¿sabéis? Y esto costó 1,50 los 6. Después busca tú un comedero de gato y te sale 1,50 uno. Así que triunfé como los chichos, ¿sabéis? Y este es el verdecito, el amarillito. Son muy monos, la verdad. El blanco, el rosita, fijaos qué cosa más mona el rosa. El gris y el celestito también me parece divinísimo. Así que nada, creo que esto es una compra muy muy útil, al menos en mi caso. Así que esto por aquí. Bueno, ahora se acerca el cumpleaños de un amigo y sabemos que le gusta mucho Rick y Morty. Así que vimos estos calcetines de aquí en Toys R Us. Y me pareció que podría gustarle, espero que sí al menos. Estaban además rebajados, costaban 6 euros y yo me los llevé por 3, 2,99. Y ahí podéis ver el estampado que tiene, que son básicamente las caras de Rick y Morty, de la serie esta de dibujitos, esta de aquí. Yo la verdad es que no la sigo, pero bueno, sé que existe y sé que a él le encanta, así que bueno, pues esto por aquí. Y también me cogí este paquete de toallitas de Lidl. Normalmente sabéis que yo las suelo comprar en Mercadona, pero bueno, me pilló en un desavío y como estaba allí en Lidl, pues las cogí allí. Tengo pocas expectativas en cuanto a este producto, la verdad, no sé por qué, pero no me suelen gustar otras toallitas que no sean las de Mercadona, ¿sabéis? Pero bueno, me cogí estas y vamos a ver qué tal van. Son de la marca Lupilu, trae 80 unidades y son pues las típicas toallitas para bebés. Ya os contaré más adelante qué tal. Bueno, os voy a enseñar unas mini compritas que hice en Primark. Es que necesitaba pillar un par de cosillas para las vacaciones, para este viaje que voy a hacer a Cantabria, que ya os he mencionado alguna que otra vez. Imagino que este vídeo ya lo veréis cuando yo haya vuelto, pero bueno, el caso es que vi un par de cosillas y me interesaron. Os las voy a enseñar. Bueno, lo primero que cogí fue esta chaquetilla de allí. Es como un tipo blazer, pero es mucho más informal, digamos. Es más relajada, no tiene tanta estructura, es más como una sobrecamisa, pero con acabado de blazer. En este tono rosa, que me diréis, bueno, perdonadme las uñas porque es que me las pinté ayer, o sea, anoche. ¿Veis esto normal? O sea, es que me dura 0,
De verdad, qué desastre, pero bueno. Mirad, es monísima. Os la voy a enseñar puesta, vamos a ver cómo hago yo esto. Bueno, pues ahí podéis ver que es bastante larguita. O sea, me queda por debajo de un pantalón short corto vaquero normal, ¿vale? Viene con estos falsos bolsillos, que es una cubierta solamente la solapa, no viene con bolsillo, ¿vale? Y queda, pues tal que así. Las mangas son también bastante larguitas, ¿vale? Y estoy muriéndome literal de calor ahora mismo, así que ya me la quito. Pero he estado mirando el tiempo allí en Cantabria y he visto que están los grados entre 11 y 15, o sea que va a hacer frío. Y además dan lluvia, así que bueno, pues me he cogido algo que sea un poquito abrigado. Yo de por sí soy calurosa y en verano pues aún más. Pero tampoco quiero pegar de loca e ir para allá y pasar todo el frío del mundo, porque tampoco es necesidad. Así que me he cogido esta chaquetilla que ya te digo, es finita, pero para verano imposible, ¿sabéis? Al menos aquí. Y os cuento, me la cogí en talla 44, costaba 18 euros y no estaba rebajada. Así que esto por aquí. Luego me cogí también este camisetón de estos que yo me pongo para estar por la casa. Pues uno más, ¿sabéis? Tengo ya 50.000 de estos. Y vi que este era así un tono malvita. Y de nuevo con Marie de los Aristogatos. Sabéis que yo tengo una pequeña obsesión con esta gata. Me parece precioso, no tiene nada, es una camiseta gigantesca, súper ancha, de mangas así como por el codo, bien larguita, hasta como mitad de muslo, y más nada, pero bueno, es que esto es comodísimo, yo en casa siempre, siempre, siempre voy con uno de estos puestos porque es fresquito, cómodo, ya te digo, además divino, porque es que no puedo con esta gata, de verdad. Había yo un peluche por 12 euros, monísimo, pero no me lo cogí porque no era plan, pero vamos, que quererlo lo quería, pues por supuesto, ¿sabéis? Pero bueno, el caso es que decidme que no es preciosísimo. No me encanta que venga ya como con ese efecto que parece que está viejo, ¿sabéis? Que parece que ya está lavado y desgastado, sobre todo aquí en esta parte de la cara de la gata. No me encanta, ¿sabéis? Pero bueno, es que últimamente Primark hace esto mucho. Es como, te voy a evitar el disgusto de que lo laves y a la primera lavada salga esto y ya te lo vendo con esto puesto, ¿sabéis? Pero bueno, pues oye. Y nada, me lo cogí en talla L para hacerlo aún más grande, más oversize, más cómodo. Es que de verdad no sabéis lo cómodo y lo mágico que es esto. Tengo ya mid y casi todos son de Primark. Y me costó 7 euros. Así que nada, pues esto por aquí, uno más para la colección. Y también en Primark me cogí este marquito de aquí en blanco, que ya tengo uno igual que este, pero en negro, ¿sabéis? Y la verdad es que me gusta bastante. Es mono, queda muy bien, no se va cayendo. Por detrás está el que así, lo puedes poner así tumbado o lo puedes poner recto, ¿vale? Y lo mejor de todo es que costaba, ahí podéis verlo, 1,20€. ¿Qué me dices? O sea, está más barato incluso que los de Ikea. Y tienen mayor calidad que los de Ikea, también te lo digo. Eso es muy mono, queda muy bien. Así que, pues bueno, un marquito más. Y por último, en corte fiel me cogí esta camiseta de aquí, que tiene un poco vibra de camiseta interior. Al menos la puntilla que viene aquí en el cuellecito, a mí me da un poco vibra de camiseta interior de cuando eras pequeña, ¿sabéis? Pero bueno, el caso es que me pareció mona, muy básica, de canalé, con manguita corta. Queda muy mona y la verdad queda muy bien puesta. Y creo que debajo de la chaqueta esta rosa va a quedar divina. De hecho, para eso me lo compré. Ese fue mi conjunto mental y creo que va a quedar moni con unos vaqueritos así claros. Sí, voy a ir muy mona yo, muy divina. Así que nada, pues no tiene nada, ningún misterio, es basiquísima. Longitud perfecta, ni muy larga ni muy corta. Las manguitas son como por aquí, más o menos, ¿sabéis? No son ni muy cortas ni muy largas. Queda muy bien, de verdad que sí, es muy mona. Y se nota que es una tela buenecita. Incluso te diría que es un pelín gordita de más para hacer una camiseta de verano. Pero bueno, el caso es que me la cogí en talla L y costó 7,99€ ya rebajada. Cuando su precio original era de 20 euros, que también te digo, 20 euros por esta camiseta. En fin. Y hasta aquí el vídeo de hoy, espero que os haya gustado un montón. Contadme abajito todo lo que os apetezca, que yo os leo siempre. Y por mi parte, nada más, sabéis como siempre que tenéis todas mis redes sociales en la cajita de información, que podéis dar un like al vídeo si os ha gustado, compartirlo en vuestras redes sociales y suscribiros al canal, que sabéis que me pone muy muy contenta. Y nos vemos en el siguiente vídeo. Bye.